Como lo dijo Miguel, pues yo hago parte de la comunidad GG Cali y quiero compartir con ustedes pues en este evento y presentarles ese tema que es de mucho interés. Pues, entonces, ya aquí pueden ver mi pantalla. Voy a iniciar entonces con la presentación. De nuevo, esa charla entonces se llama From Stupid to Solid Code. Mi nombre es Carlos Arboleda y quiero decirles de primero, primera entrada, que esta charla no van a recibir ninguna clase de insulto. Este tema del stupid, básicamente son unos principios que se utilizan o que deberíamos no utilizar en el desarrollo de software, que ya los vamos a conocer mucho más en detalle. Bueno, entonces, mi nombre es Carlos Fernando Arboleda Garcés. Los acompaño desde Cali hoy. Soy cofundador y CTO de La Manicurista, una startup de servicios de belleza, donde ofrecemos servicios de belleza a domicilio y prestamos el servicio en la ciudad de Cali, Bogotá y Medellín, en Colombia. Soy cofundador y CTO también de Mobile App, una compañía de desarrollo de software a la medida, coorganizador del GDG Cali desde hace aproximadamente 2 años. Soy Android developer y backend developer en Java y Node.js también. Por acá están mis datos, mi correo electrónico, mi LinkedIn y mi GitHub. Ahí tengo pues varios ejemplos de código donde pueden les puede servir en algún momento. Y mi Twitter para que por favor me sigan. Si tienen alguna cosa que me quieran preguntar, pues ahí estoy siempre atento. Arroba cfarboleda en Twitter. Primero les quiero compartir entonces de dónde nace la motivación para esta charla. Una de las principales motivaciones es, naturalmente, un interés profesional. Como escucharon en mi presentación, yo tengo más o menos unos 10 años de experiencia trabajando en el desarrollo de software y durante todo ese tiempo me he enfocado muchísimo en la calidad del código y la calidad de las implementaciones que realizo y que tanto yo como las personas que trabajan conmigo, los equipos con los que he trabajado. Entonces, he visto en todo ese tiempo que realmente las buenas prácticas y hacer código fuente que sea realmente sólido y que permita escalar y que permita que sea fácil de modificar y de ir agregando features en el tiempo, realmente es algo demasiado importante que muchas veces cuando se arrancan los proyectos no se les presta mucha atención. Pero realmente con esta charla pretendo que dar a conocer todos estos temas y que cada vez más los acojamos para que sean aplicados en todos los desarrollos que hagamos en nuestra vida profesional. Otra de las motivaciones es que creo que hay muy poca gente hablando sobre ese tema pues, de calidad de código. Podemos encontrar muchísima información o mucha más información sobre las nuevas tecnologías que salen, muchísimos ejemplos de cómo utilizar una nueva librería, un nuevo framework, una nueva tecnología, pero de repente se deja un poco de lado todo lo que tiene que ver con la calidad de código. Se puede encontrar información al respecto, pero de repente se puede identificar que muchas veces eso se deja como algo de menor importancia y no debería ser así. Vamos a ver ahorita por qué y cómo puede impactar muchísimo el tema de la calidad de código. Por ende, pues en esta charla lo que vamos a ver es una transición desde un código que no tiene las mejores prácticas hasta cómo podemos construir un código que tenga muchas mejores prácticas al momento pues, de trabajarlo. Y eso nos puede también ayudar a reducir costos de desarrollo. ¿Sí? Como dice acá, esa frase, entonces, antes de aprender a escribir buen código, debemos conocer cómo se ve el mal código. Y eso es lo que vamos a aprender en esta charla. En este momento estamos viendo lo que es un costo el costo total de un software, del desarrollo de un software. Este esquema de costos, o este diagrama, es propuesto por Ken Beck, uno de los grandes desarrolladores de software estadounidense que ha hecho grandes aportes, como pueden ser, fue uno de los firmantes del manifiesto ágil, uno de los creadores de la metodología de software Stream Programming, e incluso también
fundó o creó todo ese concepto, ayudó a crear todo ese concepto de lo que es el desarrollo guiado por pruebas. ¿Listo? Ese diagrama entonces lo que nos muestra es el costo total, de dónde se deriva realmente lo que es el costo total del desarrollo del software. Entonces podemos ver que el costo total viene dado por el desarrollo inicial y el mantenimiento. ¿A qué se refiere este desarrollo inicial? Básicamente es ese primer desarrollo que hacemos, o ese, pues le podemos llamar el producto mínimo viable, o esa construcción del software que hacemos antes de la primera salida a producción. ¿Listo? Entonces entendamos eso como el desarrollo inicial. Y el mantenimiento es todo el trabajo que viene posterior a esa primera salida a producción. ¿Listo? Entonces aquí podemos ver que ese mantenimiento se deriva en cuatro ítems, donde el primero de ellos es el costo de entender el código que ya hemos escrito en ese desarrollo inicial. ¿Listo? Cada vez que yo tengo que hacer un cambio en este proyecto que ya he desarrollado, pues de nuevo, muchas veces pasa un tiempo y yo tengo que volver a entender ese código muchas veces después de un par de semanas o un par de meses. Ya nos acordamos muy bien qué hacía ese código, o por qué lo construí de esa manera para resolver un problema determinado. Y luego viene otro ítem que es el costo de cambiarlo, ¿sí? Entonces, usualmente siempre yo tengo que primero analizar el código que ya está implementado, más aún si no es un código que lo escribí yo. Si es un código que lo escribió un tercero, más aún tengo que entenderlo y luego sí poder tomar la decisión de cuál es el cambio, cuál es el movimiento que voy a hacer en ese código para poder implementar lo que me están solicitando. ¿Listo? Por otro lado está el costo de probarlo. A medida que se nos va pidiendo cambios en el software, que cuando se sale a producción es cuando muchas veces, no sé si han escuchado esa frase de que cuando se sale a producción es cuando realmente vienen los verdaderos problemas, porque estamos poniendo a prueba realmente y a disposición de nuestros usuarios finales, esta es una aplicación. ¿Listo? Entonces ahí vamos a comenzar a recibir muchísimo feedback, por ende pues vamos a tener que iterar muchas veces en ese proceso de entender, cambiar, probar el código fuente, asegurarme que ese cambio que yo hice para un nuevo requerimiento no está rompiendo una implementación que ya tenía anteriormente, un feature que ya tenía implementado en mi aplicación. Y el último de los costos asociados al mantenimiento es el costo de liberarlo, ¿sí? De poner en producción de nuevo esos cambios que he realizado. Como se podrán imaginar, al recibir tanto feedback de nuestros usuarios, pues incluso vamos a poder identificar a través de herramientas bugs que tengamos en las implementaciones, y todo eso pues hay que corregirlo a la mayor brevedad posible para que los usuarios no se vean afectados. Por ende, pues yo tengo que iterar muchísimas veces en esto. Voy a tener que hacer muchas liberaciones y al tener que liberar nuevas versiones constantemente, pues tengo que tener la capacidad o empezar a mirar alternativas, utilizar herramientas que me permitan automatizar este proceso, al igual que el proceso de pruebas, para que pues yo pueda reducir ese tiempo que yo invierto en hacer una nueva liberación de mi aplicación. Igual con el tema de las pruebas. Tenemos que buscar herramientas que nos permitan hacer esas pruebas de forma automática. ¿Listo? Porque eso se vuelve muy recurrente, el yo tener que hacer, incluso cuando hacemos un cambio pequeño que creemos que de pronto no va a afectar cosas que ya estaban hechas anteriormente, y al introducir este nuevo cambio podría estarlo afectando. Entonces, si no tenemos pruebas automatizadas, lo que deberíamos hacer es manualmente hacer todo el ciclo de pruebas para asegurarme que tanto la nueva implementación que hice funciona bien como las cosas que ya estaban hechas anteriormente. Entonces aquí podemos encontrar muchas herramientas en el mercado que nos permiten automatizar esos flujos de pruebas y liberación de nuevas versiones de nuestras aplicaciones. Para esta charla en particular, nos vamos a enfocar en lo que es el costo del mantenimiento, cómo podemos reducir ese costo de mantenimiento relacionado a entender el código y cambiarlo. ¿Listo? Y vamos a ver un poquito de cómo influye en esto lo que son las pruebas escritas. Eso cómo nos puede ayudar a reducir o a mejorar la calidad de nuestro código. A reducir el costo y mejorar la calidad de nuestro código. Entonces vamos adelante. Muchas personas de pronto se imaginarán cuando les hablan de ingenieros o
programadores de software, que es una imagen como la que veíamos aquí de este man tirando código como loco, pero sabemos que realmente esto no es así. A veces se ven películas de hackers y demás donde pantallas llenas de terminales y escribiendo código muy rápido, pero realmente sabemos nosotros que esto no es así. Cuando vamos a hacer desarrollo, cuando hacemos cambios en nuestras aplicaciones, pues tenemos que primero entender bien qué es lo que vamos a implementar. Muchas veces pues hay que pasar primero, dependiendo obviamente del tipo de cambio que se vaya a hacer y la complejidad, pasar incluso por un proceso de análisis, de diseñar la solución, antes de tan siquiera sentarnos a escribir código. Entonces, aquí podemos ver que de algún modo se puede cumplir la ley de Pareto, donde pasamos el 80% del tiempo entendiendo el código que ya está escrito y un 20% del tiempo escribiendo la solución que se me ha solicitado, o la solución que yo creo va a solucionar el requerimiento que me están solicitando. Entonces, vamos a ver cómo podemos cambiar esto, cómo podemos ser más productivos, escribir soluciones más rápidas y reducir este tiempo. Entonces, primero vamos a ver lo que son los principios STUPID, que no les digo, no es ninguna ofensa, no es ninguna mala palabra, es simplemente la sigla de una serie de principios que se tienden a cumplir cuando hacemos, cuando escribimos código. Pero esos principios no deberían verse en nuestro código para que nuestro código sea mucho más fuerte, ¿listo? Mucho más tolerable al cambio. Entonces, esto, de nuevo, no son principios para que los usemos, sino para que los aprendamos a identificar y evitemos caer en ese tipo de situaciones. El code smell es algo que me dice que algo no está muy bien en mi código, algo huele mal en mi código, ¿sí? Entonces, vamos a ver ahí que esos principios stupid son el patrón singleton, que ya vamos a ver más en detalle por qué está aquí. Es un patrón de diseño que nos permite solucionar un problema muy particular y que tal vez muchos sepamos qué problema resuelve y cómo utilizarlo, pero aparece aquí dentro de los principios stupid, porque cuando no se usa bien, pues es más el problema que nos puede generar. ¿Listo? El otro es el alto acoplamiento, el código no testeable, las optimizaciones prematuras, los nombres poco descriptivos y la duplicidad de código. Entonces vamos a ver ya cada uno de esos en detalle. Entonces, arrancamos con el patrón singleton. ¿Listo? Lo pongo ahí entre comillas porque vamos a ver que tiene un pequeño tema pues, que tenemos que entender muy bien para que no lo apliquemos de forma incorrecta. El patrón singleton básicamente lo que nos permite resolver es la necesidad de tener una sola instancia durante la ejecución de una aplicación. ¿Listo? Entonces es un patrón muy, muy utilizado, por ejemplo, cuando tenemos una conexión a base de datos. Entonces tenemos una clase que al final va a tener una sola instancia y desde ahí pues, voy a poder manejar un pool de conexiones o cosas de ese tipo. ¿Listo? Entre otros usos que se le pueden dar. Pero, ¿qué pasa con ese patrón cuando no lo usamos bien? Que terminamos teniendo clases muy grandes que tienen muchísimas responsabilidades y que al final va a terminar generando que perdamos el control de la ejecución de todo lo que está pasando dentro de esta clase. ¿Listo? Y cada vez, si no lo controlamos, cada vez esta clase va a ser más grande y va a tener más responsabilidades. Por ende, cuando yo vaya a hacer un cambio nuevo dentro de esta clase, pues va a ser mucho más difícil porque tengo que leer muchísimo código. Yo no sé si el cambio que estoy haciendo en una función específica termina afectando otras funciones de esa clase. Entonces, realmente es bien importante que entendamos cómo reducir esto. Algunos de los problemas, como los vemos acá enumerados, pues son la pérdida de control de lo que está pasando en mi aplicación, en mi código fuente, porque resulta que cuando tenemos una clase singleton, esta clase singleton tiende a ser utilizada desde muchas partes de mi aplicación. ¿Listo? Así que estoy generando un acoplamiento alto entre los diferentes componentes. Y la otra es que con el patrón singleton se tiende a combinar lo que es la lógica con el estado de esta clase. ¿Listo? Entonces,
cuando, por ejemplo, tenemos aplicaciones multithread y tenemos una clase singleton, puede ser que desde un hilo, desde un thread, se cambió algo del estado de esta clase, y luego desde el otro thread necesitaba acceder a este estado, y resulta que ya el estado no está como se esperaba. Eso porque es una instancia compartida. Por otro lado, pues es difícil de probar, porque cuando nosotros escribimos pruebas, lo que buscamos es que cada una de esas pruebas sea independiente de la ejecución de la prueba anterior, pero al tener una clase singleton, pues resulta que ese estado es compartido. Así que si yo ejecuto una serie de pruebas, pues el resultado de la primera prueba puede terminar afectando el resultado de la prueba siguiente. Eso más que todo cuando hacemos pruebas unitarias. ¿Listo? Y por otro lado es la múltiple responsabilidad. Como pueden ver ahí en la imagen, es una clase que termina haciendo muchísimas cosas. ¿Listo? Aquí lo que deberíamos procurar es coger esta clase, separarla y que cada una tenga una responsabilidad muy específica. Entonces, esa imagen fue tomada de Refactoring Guru, la pueden encontrar en internet. Así que vemos que ahí los créditos son para ellos. Listo. Entonces, ahorita vamos a ver lo que es el alto acoplamiento. Si vemos, hay un diagrama aquí donde tenemos tres clases diferentes, donde una es el User Controller, otra es el Status Controller y por otro lado tenemos el Notification Controller. La relación que hay entre estas clases, le podemos llamar acoplamiento, como lo vemos acá en esta línea, que relaciona el User Controller con el Notifications Controller. Esa relación es a lo que le llamamos el acoplamiento. ¿Listo? Y a las funciones que hay dentro de cada una de estas clases, le vamos a llamar cohesión. Cuando nosotros tenemos un alto acoplamiento, lo que quiere decir es que yo tengo clases que no son capaces por sí mismas de cumplir con una responsabilidad que tienen asignada, sino que dependen de muchas otras clases o de varias clases más para poder cumplir con esta responsabilidad. Esto no es algo bueno, así que tenemos lo que tenemos que tener por consiguiente es un bajo acoplamiento y favorecer la alta cohesión. ¿Listo? Pero igual con eso hay que tener mucho cuidado y hay una línea muy delgada pues, donde tenemos que jugar para que no vamos a terminar generando una alta cohesión, o sea, demasiado alta, porque veamos cuál es el concepto de la alta cohesión para que lo entendamos mucho mejor. Y es que la cohesión viene a decir que las funciones que yo tengo dentro de esta clase están muy relacionadas entre sí, son muy congruentes en la responsabilidad que tienen asociada. ¿Listo? Pero si yo tengo una cohesión demasiado alta, lo que va a pasar es que va a tener clases, me voy a ir al otro lado y voy a tener clases con mucha responsabilidad, porque tendría muchas cosas que se hacen dentro de esa clase. ¿Listo? Así que las clases, por ende, pues, necesitan de alguna manera de otras clases. Así que ahí vamos a tener un acoplamiento, pero la idea es que no sea muy alto y favorecer más bien la alta cohesión, pero tampoco exagerar para que no nos vamos hasta el otro extremo. ¿Listo? ¿Cuál es la idea de reducir este alto acoplamiento? ¿Listo? Donde vamos a tener una reducción. El problema es que vamos a tener una alta reducción. Si tenemos un alto acoplamiento, tendremos una reducción de la portabilidad de esos componentes. Digamos, si yo en algún momento me quiero llevar esa clase User Controller, pero esa está acoplada o depende del Status Controller y Notification Controller, pero yo me tengo que llevar las tres porque si no, no voy a poder hacer, o esa clase de User Controller no va a poder cumplir con la responsabilidad que tiene asignada de la forma que esperamos. Por otro lado, tenemos que va a haber una difícil, se nos va a dificultar leer este código porque yo tengo que hacer una trazabilidad desde
tanto en la clase de User Controller como en todas las demás clases que están relacionadas o con las que esta requiere para poder hacer o cumplir con su responsabilidad. ¿Listo? Y, de nuevo, pues tener un alto acoplamiento va a implicar que tenemos una baja cohesión porque esta clase por sí sola pues, no es capaz de cumplir con la responsabilidad que le hemos asignado. ¿Listo? Así que, recuerden, tenemos que tener un balance, un buen balance entre estos dos conceptos. El otro de los principios estúpidos es el código no testeable. ¿Listo? Y si recuerdan, les hablaba que íbamos a tocar un poquito el tema de las pruebas, justamente porque el hecho de tener código no testeable nos está diciendo de forma implícita que tenemos algo mal implementado en nuestro código. ¿Listo? Así que una de las buenas estrategias que podemos hacer es utilizar, por ejemplo, una metodología como desarrollo guiado por pruebas para que nos enfoquemos en hacer primero la prueba y luego ir mejorando, ir haciendo la implementación del código pues, que resuelve ya el problema en particular. ¿Cuál es la ventaja de esto? Que vamos a ver el problema desde afuera y nos vamos a enfocar solamente en resolver el problema a nivel interno, ¿sí? Sino que vamos a pensar un poco más en quién va a hacer el uso o quién va a utilizar esa implementación que estamos realizando. Entonces, vamos a ver un ejemplo para que esto sea mucho más fácil de entender. Aquí tenemos un diagrama de unas clases donde de nuevo aparece el User Controller, que va a ser la clase en la que nos vamos a enfocar y va a ser la que queremos, la clase que va a tener la funcionalidad que queremos probar. Tenemos el Status Controller, un Status Repository, y que ese pues, al final es el que accede a la base de datos. Y por otro lado, pues tenemos una relación de Notification Controller con el User Controller. Esta clase de User Controller tiene una función que se llama inactivar usuario y recibe como parámetro el ID del usuario que quiero inactivar. Entonces, pensamos por un momento cómo yo puedo probar que esa función efectivamente está cumpliendo con lo que se me ha solicitado. Primero veamos esta implementación del código donde eso sería un código que realmente es complejo probarlo porque, como podemos ver aquí, estamos haciendo una de las cosas que no son recomendadas y es crear instancias, o sea, que cada clase a nivel interno sea quien crea las instancias que necesita de las demás clases con las que va a trabajar, ¿sí? Porque es justamente aquí donde estamos haciendo que ese acoplamiento sea aún más fuerte. ¿Listo? Ya que estamos trabajando con implementaciones concretas, por ejemplo, del envío de una notificación o del cambio del estado de un usuario. Aquí lo que se recomienda pues, es, por un lado, utilizar abstracciones, bien sean interfaces o clases abstractas, para poder desacoplar de algún modo un poco esas funcionalidades. Pero por otro lado, es muy importante y es lo que quiero hacer énfasis en este momento y es que las clases no creen sus propias instancias, sino que por el contrario sean inyectadas por quien utiliza esta clase. ¿Listo? Entonces, vamos a ver ahorita un ejemplo de una mejor implementación de esto. Y es que pues aquí yo tengo la declaración de un Notification Controller, un Status Controller y en el constructor estoy instanciando estas dos clases, estas dos referencias, y luego tengo en mi método inActiveUser, tengo que hago el llamado a otra función que está dentro de la misma clase, que es obtener el usuario por ID, y luego hay una validación pues, para saber que el usuario no esté ya inactivo antes de pasar a hacer la inactivación. Y por último, tengo el envío de una notificación de que el usuario ha sido inactivado. Pero, ¿cómo podría yo probar este código? ¿Cómo podría yo asegurarme de que la función inActiveUser realmente se ejecutó desde una prueba unitaria? ¿Listo? Sería muy difícil hacerlo con esta implementación. Vamos a ver una mejor forma de hacer esto. ¿Listo? Entonces, esta es una mejor implementación donde
Si bien el cambio es muy sencillo y es simplemente recibir, verme aquí, recibir las referencias en el constructor en lugar de crearlas dentro del constructor, en lugar de, crear la instancia, lo que va a pasar es que me la van a pasar como una referencia en un parámetro que tengo definido para esta clase. Esto, por un lado, me permite indicarle a quién va a utilizar esta clase cuáles son las dependencias que tiene. Y por otro lado, pues me va a permitir, junto con el uso de lo que son abstracciones, bien sean interfaces o clases abstractas, desacoplar estas clases que tengo aquí. Por un lado, pues el Notification Controller y por otro lado, el Status Controller. Yo podría tener diferentes implementaciones de estas clases y a través de inyección, pues pasar las referencias sin que el User Controller sepa realmente cuál es la implementación que está utilizando. Listo. Eso nos va a permitir poder hacer la prueba de una forma mucho más sencilla porque va a permitir que cuando yo pase la referencia, por ejemplo, a la clase use status controller, yo pueda pasar un mock de esta clase, es decir, una clase falsa, que es un concepto que se utiliza en las pruebas unitarias, donde voy a poder evaluar si el método inactive se llamó o tuvo una invocación. ¿Listo? De nuevo, pues acá los problemas de tener un código no testeable serían que voy a tener una dependencia, el estado va a depender de factores externos que no voy a poder controlar. Como por ejemplo teníamos ahí que estamos creando las referencias dentro de la clase, por ende, pues, es un factor que no puedo controlar al momento de escribir la prueba porque pues no tengo cómo pasar la referencia y cambiar la implementación que se va a utilizar. Perdón. Por otro lado, está el autoacoplamiento. Y aquí aprendimos dos conceptos, que es, por un lado, lo que es la inyección de dependencias y, por otro lado, la utilizar interfaces o clases abstractas para poder generar un desacoplamiento. Y, por otro lado, pues, no se inyectan las dependencias, así que, de nuevo, pues, esto hace que yo no pueda probar de una forma fácil que este código, pues, está funcionando correctamente, ¿sí? Sin tener que ir a modificar a nivel interno esta clase. Ahora vamos a pasar al siguiente punto de los principios STUPID y es la optimización prematura. Entonces, Donald Camp, que es otro desarrollador de software muy, muy popular porque ha tenido grandes aportes a todo lo que es el desarrollo de software, y decía que la optimización prematura es la raíz de todos los males. ¿Por qué nos dice esto? Y no pensamos de pronto en que hacer optimización es malo y que por ende pues vamos a tener código que no es óptimo, que código que no funcione bien, sino que la idea es no adelantarnos, no anticiparse a los requisitos que nos están solicitando. ¿Listo? Porque pues al final voy a tener más complejidad de la que requiero para implementar esa solución. Entonces aquí vemos que tenemos dos tipos de complejidad. La complejidad esencial, que es la complejidad implícitamente derivada de cumplir con el requerimiento que se me está solicitando. ¿Listo? Es la mínima complejidad que yo podría tener dentro de mi análisis que hago para crear la solución en este caso. ¿Listo? Pero, por otro lado, está la complejidad accidental, que es una complejidad que yo termino introduciendo con el ánimo de tener una implementación mejor, ¿listo? Pero quizás estoy anticipándome a los requerimientos que se me han solicitado. Y, pues, de nuevo, ¿cuál es el mensaje con esto? Pues que no hay una bala de plata para las implementaciones que realice. Al final siempre va a ser posible que se me solicite una nueva funcionalidad, un cambio sobre algo que ya tenía implementado. Así que lo que tenemos que favorecer es el uso de los principios SOLID, que ya los vamos a ver más adelante, utilizar patrones de diseño para que
las implementaciones que realice pues sean mucho más tolerables al cambio, pero no tratar de hacer una solución que cubra con todas las posibles alternativas de soluciones que pronto yo me estoy imaginando a futuro, para no tener, para como para tratar de hacer un código que es como una bala de plata y va a funcionar en todos los casos. Listo. Vamos a ver acá otros puntos, que es nombres poco descriptivos. Listo. Y esto es bien importante, sobre todo cuando trabajamos para nosotros mismos, para nuestro futuro yo, cuando arrancamos, cuando estamos trabajando con otras personas y necesitamos comunicarnos y explicar de pronto alguna problemática que tenemos con un código que estamos realizando, o incluso para nosotros mismos cuando vamos a ver este código dentro de un tiempo. Eso, si no tenemos nombres que son descriptivos, pues eso va a ser mucho más difícil. Entonces aquí podemos ver uno de los ejemplos que dice un nombre poco pronunciable, una mala forma de ponerle a una variable, que sería en este caso, por ejemplo, una fecha actual, es un new date, y le estoy poniendo como nombre a la variable el formato de la que tiene la fecha. ¿Listo? Una mejor forma de llamar esta variable sería ponerle, por ejemplo, current date, ¿sí? Porque realmente lo que se va a guardar ahí, pues si bien si es una fecha que tiene un formato, pues eso no me dice a mí cuál es la funcionalidad o cuál es el objetivo de esa variable que estoy usando en ese momento. ¿Listo? Entonces, si yo quisiera comunicarme con mi equipo y decirle, ahí tengo un problema en la variable YYYYMDSTR, eso va a ser una locura completa. ¿Listo? Por ende, pues aquí tenemos que trabajar mucho en lo que es cómo darle mejores nombres a nuestras variables, a nuestras funciones y clases. Por acá tenemos otro ejemplo, en este caso el léxico no coherente, el ejemplo de cómo no deberíamos llamar, por ejemplo, las funciones y cosas que no deberíamos hacer para tener un buen léxico, y es, como pueden ver en este caso, hay una función getUserInfo, hasta aquí dice getClientData, hasta aquí dice getCustomerRecord. Es muy probable que al menos el ClientData y el CustomerRecord se estén refiriendo exactamente al mismo concepto del dominio del problema que estamos solucionando. ¿Listo? Pero por algún motivo, una persona le llamó client y el otro le puso customer. Y hacen referencia a lo mismo. Cuando llegue un tercer desarrollador a ver este código, pues se podría imaginar de repente que esos son dos cosas totalmente diferentes. ¿Listo? Entonces, ahí estaríamos teniendo nombres que no son descriptivos, no son claros. Y pues por ende, este desarrollador va a tener que invertir más tiempo en investigar cómo funcionan esas dos funciones, o por qué le llamaron así, qué realmente es lo que hacen, para saber si se refiere a lo mismo o no. ¿Listo? Una mejor manera entonces de llamarle a eso puede ser simplemente ponerle getUser, ¿sí? O ponerle getCustomer y llamarlo así, digamos, a lo largo de toda la implementación, para no generar confusiones. Por otro lado, tenemos nombres para diferentes tipos de variables. En este caso, por ejemplo, tenemos nombres para arrays. Entonces, aquí podemos ver formas que no serían muy buenas para llamarle un array. En este caso, un array de nombres de frutas. Ponerle fruit, pues, no es una buena forma, porque yo lo que tengo en ese array, en esa lista, son nombres de frutas. Y no es una sola fruta. ¿Sí? Si fuera una sola fruta y un objeto fruta, pues yo le podría llamar fruit. ¿Listo? Pero en ese caso, pues son nombres de frutas, así que no sería, eso no me diría realmente con claridad, al yo ver esta variable, que eso es una lista de nombres de frutas. ¿Listo? Otra mala forma, pues sería poner fruit leads. ¿Por qué no es una buena forma ponerle fruit leads? Por un lado, porque fruit leads me está diciendo que es una lista de frutas, pero realmente yo lo que tengo es una lista de nombres de frutas. Y por otro lado, porque estoy agregando un nombre técnico a la variable. ¿Listo? En algunos casos esto no es una buena práctica. No se recomienda, pues, el uso de nombres técnicos.
que no estén dentro de lo que es el modelo de dominio del problema que estoy solucionando, sino que están más asociados a temas del lenguaje pronto que estoy utilizando en ese momento. Y otra mala forma pues, sería ponerle fruits, simplemente fruits. En ese caso, pues también, de pronto al leerlo, yo podía pensar que es una lista, un array de frutas, cuando realmente pues, es un array de nombres de frutas. Entonces, la mejor manera de ponerle en este caso a esta variable pues, podría ser fruit names, donde pues, yo ya estoy siendo claro de que es una lista de frutas, porque el names pues, está en plural, y entonces, por otro lado, con el fruit ya digamos que se hace la aclaración. Por otro lado están los nombres para variables booleanas, que se recomienda, por ejemplo, en lugar de ponerle simplemente read, write o fruit, ponerle isRead para darle como si fuera un poco más de acción e indicar de algún modo que eso es una variable booleana, agregándole el is, o puedo agregarle el can o el has, y de esa forma podría dar mucha más intencionalidad al nombre de la variable. Listo. Is read, can write, puede escribir, o tiene una fruta, o es una fruta. Entonces, esto me permite dar mucha más intencionalidad al nombre y que sean mucho más descriptivos. Por otro lado, los nombres para los números. Entonces, aquí podemos ver, en este caso, una variable fruits con una asignación de un número 3. Entonces, aquí no es la mejor manera de llamarle a la variable, porque de entrada yo no me imagino, si yo no conozco el tipo o si no veo la asignación que me está llegando del valor, pues no me imagino de pronto que eso es simplemente la cantidad de frutas que tengo. Una mejor manera podría ser ponerle más fruits, min fruits, total fruits, para darle mejor contexto al nombre de la variable. ¿Listo? Entonces por acá vemos algunos de los problemas que me puede traer el tener nombres poco descriptivos. Por un lado, pues la dificultad de leer el código. El ejemplo que les hacía con el caso de la variable de la fecha, donde pues poner el formato de la fecha en el momento de yo querer explicar eso, de pronunciarlo, incluso va a ser muy difícil. Entonces, eso por ese lado. Lo otro es la dificultad al comunicarse pues, con el equipo, porque pronunciar eso realmente es bien complejo. Y otra de las cosas que son bien polémicas es la necesidad de adicionar comentarios. Si yo no tengo código que es descriptivo, que tiene nombres descriptivos, pues voy a tener que agregar comentarios que expliquen la intención del código que yo estoy implementando. Y eso que yo estoy escribiendo para ese caso. Y ahora miremos el último de los principios stupid, y es don't repeat yourself, ¿sí? Es decir, no repitamos lo mismo. Aquí podemos ver un caso donde tenemos un código que se ve muy similar, ¿listo? Y que de hecho es prácticamente la misma implementación en dos funciones diferentes. Básicamente estoy haciendo la concatenación de una serie de variables para formar una cadena con información pues, que es dinámica. ¿Listo? Y pues en un caso, con esa información lo que yo voy a hacer es mostrarla por pantalla, y por el otro lado, en el caso del Safe Report, lo que voy a hacer es, un momento, voy a tener un problema técnico. ¿Listo? Y por el otro lado lo que voy a hacer es imprimir y guardar el reporte. ¿Listo? Entonces, una forma de solucionar eso pues, sería sacar esa parte de la formateada del código a una tercera función y llamar esa función desde ambos lados para evitar tener esta duplicidad en el código. Entonces, como podemos ver al lado derecho de ese código, pues nos dice no repetir. Pero tenemos dos tipos de duplicidad de código. Una duplicidad es la real, ¿sí? que es como el ejemplo que estamos viendo aquí, donde es exactamente el mismo código y cumple con exactamente la misma función. Eso es duplicidad real.
pero tenemos una duplicidad accidental que viene dada por casos donde yo tengo un código que se ve muy similar, pero en esa función, dentro de esa función, cumple una responsabilidad muy particular. Y muy seguramente, si el día de mañana yo tengo ese código que se ve muy similar en dos partes diferentes y me piden un cambio para ese código, pues posiblemente yo cambie en una función y la otra no se ve afectada. Porque a pesar de que se ve luz similar, realmente está cumpliendo una función diferente. Entonces, esa sería la duplicidad accidental, que de algún modo es poco evitable. Y ahora entramos, ahí terminamos con lo que es la parte de los principios stupid, y ahorita vamos a pasar a los principios solid. Los principios stupid, de nuevo, son principios que no deberíamos hacer, es simplemente aprender a identificarlos y que nuestro código no los tenga, ¿sí? Que yo no vea ese nombres poco descriptivos, que vea un mal uso del patrón singleton dentro de mi código, sino que por ende aprender a reconocerlos y evitar que esto pase. Y con los principios solid, pues son una serie de principios, son 5 principios para el desarrollo de software, que son muy importantes que sí los aprendamos a utilizar en nuestros desarrollos. ¿Listo? Entonces, vamos a arrancar con ellos. El primero de ellos, pues, es la responsabilidad única. El segundo es el principio abierto-cerrado. El tercero es la sustitución del ISCOP, que tiene un nombre un poco complejo, pero ya vamos a ver que el concepto realmente es muy sencillo. La segregación de interfaces y la inversión de dependencias. Entonces, vamos a ver cada uno de esos detalles, de esos principios. Antes de arrancar con los principios en sí, pues primero decir que los principios solid pues, fueron propuestos por Robert C. Martin y que lo que pretenden básicamente es enfocarse en lo que es mi modelo de dominio y protegerlo de algún modo de las capas de mi aplicación o de las capas de arquitectura que son mucho más sensibles a cambios, como por ejemplo puede ser la interfaz de usuario, ¿sí? Yo puedo que haga muchos cambios de acuerdo pues, al feedback que esté recibiendo los usuarios en mi interfaz, pero esos cambios no deberían afectar en gran medida lo que es la implementación, por ejemplo, de mis casos de uso, de mi lógica de negocio y de mis modelos o de mis entidades. Entonces vamos a ver que muchos de estos principios tenemos que verlo desde ese punto de vista de que quieran es proteger estas entidades del dominio y esos casos de uso que es lo que compone realmente mi lógica de negocio. Externo a eso, pues tenemos otros factores que igual se le pueden aplicar patrones de diseño y se pueden aplicar esas cosas, pero entender que va mucho más enfocado a la separación de estas capas, por un lado, y a proteger lo que es la lógica del modelo de negocio. Entonces, vamos a ver el principio, el primero de los principios, que es el principio de responsabilidad única, o SRP por sus siglas en inglés. Y vemos que este principio lo que nos dice es que nunca debería haber más de un motivo por el cual una clase o un módulo cambien. Eso fue dicho por Robert C. Martin. Y ¿qué nos quiere decir esto? ¿Sí? Que una clase pues, solamente debería tener un motivo para cambiar. Eso no quiere decir que tenga un solo método, sino que, por ejemplo, no debería combinar cosas de diferentes capas de mi arquitectura. Por ejemplo, en una misma clase, un mismo módulo, tener la lógica de negocio, tener lógica de presentación y tener acceso a datos. ¿Listo? Ahí no se estaría cumpliendo el principio de responsabilidad única. Porque si cambia, por ejemplo, no sé, una aplicación donde utiliza una base de datos MySQL, por decir algo, ¿listo? Y luego el día de mañana, pues dice que esa base de datos ya no va a ser una base de datos MySQL, sino que va a ser una base de datos no relacional, como por ejemplo MongoDB. ¿Listo? En ese caso, pues yo tendría que ir a cambiar esa clase, pero en esa misma clase yo tendría mi lógica de negocio. Así que al cambiar una cosa, pues va a cambiar la otra.
Sí, a eso es realmente lo que se refiere el principio de responsabilidad única. ¿Cómo podemos detectar violaciones de este principio? Primero, que tengamos nombres demasiado genéricos en nuestras clases. ¿Listo? Eso es lo que constituye es que posiblemente esa clase va a terminar siendo un objeto de Dios, donde vamos a tener muchísima responsabilidad, muchísimas cosas que hace, porque pues, y que de hecho nos vamos a ver tentados a ponerlo ahí, simplemente porque como el nombre es genérico, pues yo digo, pues sí, siendo que se llama así, realmente eso cabe en esta clase, como por ejemplo tener una clase User Controller, ¿sí? Por experiencia sé que no es un nombre bueno, porque pues al final vas a terminar pensando que todo lo que está relacionado con el usuario, pues lo vas a meter en esta clase. Así que esa clase va a terminar siendo muy larga y con muchas responsabilidades. Otro de los puntos es si muchos de los cambios que se realizan en la aplicación o en el código terminan afectando a esta clase. ¿Listo? Eso me quiere decir que posiblemente pues, esta clase tiene mucha responsabilidad y hay muchas cosas que están ahí y al final cada vez que tengo que hacer un cambio, pues tengo que ir a tocar algo en esa clase porque pues tiene demasiada responsabilidad y seguramente pues tiene también un alto acoplamiento. Sí, esta clase involucra múltiples capas de arquitectura, que era justamente el ejemplo que les daba ahorita, una misma clase donde están combinadas tres capas de mi arquitectura. Por otro lado está el número alto, un número alto de imports, donde yo tendría pues una clase que tiene demasiados imports, eso me está diciendo que utiliza demasiadas cosas externas, así que tiene un alto, por ende pues va a tener un alto acoplamiento. Por otro lado está, si tengo una cantidad elevada de métodos públicos, eso quiere decir que esos métodos son llamados desde otras clases, por ende también estoy favoreciendo ahí en ese caso un alto acoplamiento, así que deberíamos evitar eso, ya que estaríamos rompiendo o violando este principio. Y por otro lado, pues un excesivo número de líneas de código, que va muy, muy, muy relacionado con todo eso que estamos hablando. Es una clase que tiene demasiada línea de código, pues seguramente está haciendo más cosas de las que debería y debería, de las que debería hacer. Y por ende, pues lo ideal es que busque la forma de separarlo. El segundo de los principios es el principio abierto-cerrado o el OCP por su nombre, por sus siglas en inglés. ¿Listo? Ese principio en particular pues, fue propuesto por Bertrand Meyer y me dice que todas las entidades de software deberían estar abiertas para la extensión, pero cerradas a la modificación. ¿Listo? Eso parece como paradójico, pero veamos por qué se dice así. Cuando nos referimos a abierto, se refiere a abierto para extender la funcionalidad creando nuevas clases. ¿Listo? Y cerrado para modificación de la clase actual. Y eso ahorita vamos a ver un ejemplo de eso para que sea mucho más claro. Es decir, que yo debería favorecer a través del uso de patrones de diseño, por ejemplo, que si yo quiero agregar una nueva implementación de algo, pues lo haga creando una nueva clase con la implementación puntual, en lugar de tener, por ejemplo, una clase con varios if o un switch case, donde dependiendo de la implementación que quiero utilizar, pues ejecuto una función, ejecuto cierta lógica. ¿Listo? Porque en el momento que yo quiera agregar un caso más o una nueva implementación, pues tengo que cambiar dentro de esa misma clase, en lugar de poder crear una clase nueva con implementación. Entonces, ¿cómo puedo detectar violaciones del principio abierto-cerrado? De entrada, si violamos el principio SRP o responsabilidad única, pues por ende estaría violando este principio. Si muchos de los cambios pues, tienden a afectar esta clase, o varios cambios tienden a afectar esta clase, también si la clase involucra múltiples capas de arquitectura, pues según esos puntos los veíamos allá en el principio anterior. Pero vamos a ver de forma práctica a qué nos estamos refiriendo con este principio. Básicamente, en este caso, vemos al lado izquierdo, ambos digamos que son dos implementaciones con el mismo objetivo, pero una es una implementación incorrecta
Y la otra es un acercamiento mucho mejor al ideal que deberíamos tener. Entonces, tenemos una clase SMS Sender, donde tenemos un método CMSearch que recibe un mensaje que quiere enviar y un proveedor, el nombre de un proveedor. Es un ejemplo realmente muy, muy simple como para ilustrar lo que es este principio. Y como podemos ver ahí, tenemos un switch case donde, dependiendo del proveedor, invoco una función diferente. Entonces, si es el proveedor InfoBip, entonces ejecuto el método donde está la implementación, obviamente accediendo a lo que es el API InfoBip para poder enviar un mensaje de texto. Y si es Háblame, que es otro proveedor para enviar mensajes de texto, ejecutaría una función diferente donde también estaría la implementación, tendría que acceder a la librería o al API pues, de Háblame para enviar el mensaje. Listo. Entonces, ¿qué pasa si yo quiero agregar un tercer proveedor a esta implementación? Pues tengo que venir a la clase SMS Sender, agregar un case más y otra función, una función adicional, meter todos los imports de este nuevo proveedor en la misma clase para poder hacer que funcione. ¿Cuál debería ser la solución que, por la que optemos en este caso? Un mejor acercamiento. Pues esta misma función SendMessage, si bien la firma no cambia, recibe un mensaje de texto y un proveedor, el nombre de un proveedor, pero si vemos en la implementación de esa función y en sí la implementación de la clase, pues ya es mucho más corta, porque lo que tengo es el uso del patrón Factory, ¿sí? Y estoy utilizando una abstracción a través de una interfaz y provider. Eso que me va a permitir tener un contrato, lo podemos ver acá más abajo. Podemos ver aquí entre la línea 12 y 14, tenemos una interfaz y provider que tiene un método SendMessage, donde yo le paso el mensaje de texto y ya esta clase, la clase concreta, pues se va a encargar de hacer el envío. Entonces ahí a través del patrón Factory pues obtengo el proveedor que necesito dependiendo del nombre del proveedor que se me pase y luego hago la invocación del método SendMessage y le paso el mensaje que tiene que enviar. ¿Listo? ¿Eso qué es lo que me permite? Como vemos acá en la parte que es azul allá al lado derecho, pues yo tengo una clase que implementa la interfaz y provider y tiene la implementación concreta del envío de un mensaje para InfoBip. ¿Listo? Y por otro lado, otra clase que es para el proveedor de Háblame, donde pues también implementa la interfaz y tiene el código necesario para enviar un mensaje a través de InfoBip. De Háblame, perdón. ¿Listo? Entonces, si yo quisiera agregar un tercer proveedor, pues no tengo que venir a cambiar la clase SMS Sender, sino que simplemente creo una nueva clase, creo el... hago que implemente la interfaz y provider, y pues lo que sí tendría que hacer es el cambio en el provider factory, ¿listo? Porque para eso también hay diferentes mecanismos para reducir la cantidad de cambios que yo hago en el factory. Pero eso sería pues una mejor implementación. Ahorita veamos el siguiente principio, esto que es el de sustitución del ISCOP, que tiene un nombre como medio complicado, pero realmente el concepto es sencillo. Y me dice que las funciones que utilicen punteros o referencias a clases deben ser capaces de usar objetos de clases derivadas sin saberlo. Está como enredado. ¿Listo? Y este principio lo propuso Rowan C. Martin. ¿Listo? Pero vamos a ver que el concepto es súper sencillo. Y lo que me dice es que básicamente lo que yo tengo que hacer es respetar el comportamiento de las clases padres en las clases hijas. Esto está muy, muy, muy orientado cuando utilizo herencia pues entre clases. ¿Listo? ¿Cómo puedo detectar violaciones de este principio? El principio de sustitución del ISCOP o LSP. Si cambiamos el comportamiento, de un método heredado de la clase padre, pues yo estaría rompiendo este principio. Porque en el momento en el que yo quiera hacer el cambio entre una clase hija y una clase padre, pues el comportamiento de mi aplicación va a ser diferente. ¿Listo? Si existen métodos sobrescritos en la clase hija que no tienen la implementación y tampoco llaman al método padre, pues ahí también estaría rompiendo el principio. ¿Listo? Porque cuando se llame esta función, este método, pues
resulta que el resultado va a ser diferente. Por otro lado, si los métodos sobrescritos lanzan excepciones que no están definidas en la clase padre, pues eso también va a influir en un comportamiento diferente. Entonces vamos a ver acá este pequeño diagrama, es un ejemplo muy sencillo, donde yo tengo un programa T, ¿sí? Como vemos acá, y tengo dos clases. Entonces tengo una clase P, que es una clase padre, y tengo una clase U. ¿Listo? Una clase U que es utilizada pues también por la... Tengo un programa P que utiliza una clase T, ¿listo? Y tengo una clase U que es hija o hereda de la clase T. Si el principio de sustitución del scope se cumple correctamente, yo debería ser capaz de decirle al programa que ya no utilice la clase T, sino que utilice la clase U y que el programa siga teniendo el mismo comportamiento. Esto que es lo que vemos acá, ya el programa no va a utilizar la clase T, sino que va a utilizar una clase hija, que es la clase U, y el programa debería comportarse de la misma manera, siempre y cuando pues cumplamos con el principio de sustitución del scope y que no tengamos alteraciones del comportamiento de la clase padre en la clase hija. Ahorita vamos a ver el principio de segregación de interfaces. Este principio lo que me dice es, también propuesto por Robert C. Martin, que los clientes no deberían ser obligados a depender de interfaces que no utilicen. ¿Listo? Entonces yo debería favorecer lo que es tener diferentes interfaces de acuerdo a la necesidad puntual de esa interfaz, en lugar de tener una interfaz que tiene muchas funciones y que cuando yo la voy a implementar en las diferentes clases concretas, pues voy a tener que implementar todas esas funciones o métodos que yo definí dentro de esa interfaz. Así esa implementación concreta no lo necesite, simplemente pues por cumplir con el contrato. ¿Listo? Entonces no debemos depender de lo que no se necesita. ¿Cómo podemos detectar violaciones del principio ISP? Pues si violamos los principios SRP y LSP, ¿sí? Principio de responsabilidad única del de sustitución del scope. Y si hay métodos sin implementación en las clases clientes. Es decir, tengo una interfaz, ya lo vamos a ver en un ejemplo, y tengo una clase que la implementa y pues allá no hago nada con alguno de los métodos que estoy implementando pues, de la interfaz. Entonces vamos a ver acá al lado izquierdo, de nuevo, un ejemplo de la forma que no sería correcta. Que no sería correcta... de implementación, donde tengo una interfaz button listener que tiene dos funciones, una un click listener y otra un long click listener, y tengo dos clases, una screen 1 y otra screen 2, donde implemento esa interfaz. En el screen 1, como podemos ver, implemento el on click, solamente necesito el on click, hago la implementación que necesito ahí, pero como no necesito el on click, el long click listener, pues voy a tener que o dejarla vacía o lanzar una excepción diciendo que no estoy haciendo nada en, esa, en ese método, en esa función. Y en el screen 2, algo muy similar, pero al contrario, en este caso no estoy utilizando el on click, solamente estoy utilizando el on click. ¿Listo? Pero pues uno de los dos métodos en cada clase queda sin implementación. Entonces, el principio de segregación de interfaces lo que me dice es favorezca lo que es la creación de interfaces diferentes dependiendo de la implementación que se va a hacer. Entonces, en este caso, esa interfaz button listener la separo en dos y tengo una button click listener y otra button long click listener solamente con una función, y de esta forma, cuando en las pantallas yo voy a implementar el long click, pues solamente tengo que utilizar la interfaz button click listener y hago la implementación del respectivo método, y en la clase screen 2, pues, lo propio, ¿no? Sería el button long click listener y hacer la implementación del solamente esa función. Así que de esa forma podríamos cumplir con este principio. Ahora veamos el último de los principios, que es el principio de inversión de dependencias.
En este caso, lo que me dice este principio es que los módulos de alto nivel no deben depender de los módulos de bajo nivel. ¿Sí? Ambos deben depender de abstracciones. Ese principio también es propuesto por Robert C. Martin. Y lo que me dice es que, de nuevo, si recordamos un poco el diagrama que veíamos anteriormente, donde era un diagrama del Clean Architecture, que me dice que las dependencias deben ir en una sola dirección, ¿sí? Y deben haber clases abstractas o interfaces, probablemente, donde yo a partir de esas haga la dependencia entre las diferentes capas de mi aplicación. ¿Qué ganamos al hacer esto? Pues que si en un momento determinado yo quiero cambiar la implementación de alguna de estas abstracciones, pues lo puedo hacer sin tener que ir a manipular directamente o sin tener que o evitando pues que se afecte mi clase de dominio o cualquier otra clase que yo quiera evitar que se afecte por ese cambio. ¿Cómo puedo detectar violaciones del principio ISP? Pues en primera instancia, si dentro de las clases de dominio se instancian otras clases, que era un ejemplo que veíamos anteriormente, donde la clase que necesitaba la dependencia dentro del constructor estaba haciendo la instancia o estaba creando su propia dependencia, ¿sí? Queríamos favorecer que se inyecte la dependencia desde la clase que utiliza pues, esa clase que tiene la dependencia, ¿sí? Pasársela en lugar de crearla dentro. Por otro lado, si hay dependencias con librerías de terceros, también estaría rompiendo ese principio, porque lo que debería tener es una abstracción donde yo hago la implementación solamente de lo que necesito y del otro lado ya una clase concreta implementaría esa interfaz y haría la implementación concreta. Pero al momento de yo querer cambiar ese proveedor o esa implementación, pues lo podría hacer si se mantiene la interfaz y solamente cambio la implementación. Si hay dependencias directas entre módulos, es decir, sin el uso de abstracciones, pues estaría rompiendo el principio. Entonces aquí podemos ver un ejemplo de esto, donde, de nuevo con el ejemplo del SMS sender, yo tengo una dependencia directa, por ejemplo, del API de InfoVip. Supongamos que InfoVip pues, es una plataforma de un tercero que me permite enviar mensajes de texto, pero pues me provee un API o un SDK y yo dentro de mi clase, una clase que hace parte pues, de mi clase de infraestructura, estaría directamente poniendo la implementación o la dependencia del API de InfoVip. Listo. En el momento en que yo cambie InfoVip por Hableme, esto me va a tocar cambiar esta clase de CMS Sender. ¿Cómo podemos mejorar esto? Pues haciendo el uso de una abstracción, como lo podemos ver en este caso, donde el SMS Sender pues, ya no se comunica directamente con el API de InfoVip, sino que lo hace a través de una interfaz y provider. Eso es un provider, un proveedor de mensajes de texto, el que sea que esté del lado derecho del diagrama, siempre y cuando cumpla con la definición de la interfaz. Simplemente tiene que tener un método sendMessage, no sé, que reciba el mensaje que quiere enviar y una lista de números de teléfono, puede ser. ¿Listo? En el momento que yo cambie el proveedor, pues mi clase de CMS Sender no se va a ver afectada porque la interfaz se va a seguir manteniendo. Entonces, de esa forma podía cumplir con lo que me dice el principio de inversión de dependencias. Algunas recomendaciones después de todos esos temas que hemos visto es que estudien sobre arquitectura y patrones para que se puedan apropiar mucho más de esos temas y que los puedan comenzar a implementar pronto en sus proyectos. Empezar despacio, pero hacerlo real. Sí, son muchos conceptos los que hemos visto hoy y muchos más los que faltan, pero lo importante es irlo haciendo de a poco, pero poderlo realmente poner en práctica. ¿Sí? No llenarnos de toda la documentación posible sin poner eso en práctica, porque va a ser mucho más difícil realmente entenderlo y apropiarse de ese conocimiento. Por otro lado, no intentemos refactorizar todo de una vez. De nuevo, hay que hacerlo despacio, hay que hacerlo de a poco. Buscar las mejores
clases o los mejores módulos de la aplicación para comenzar a aplicar esos patrones. De pronto los que son un poco más sencillos de refactorizar, identificarlos y hacerlos con esto. Porque si intentamos hacer todo de una, pues nos vamos a volver locos y en algunos casos realmente cambiar, hacer ese cambio de un código que aplica los principios estúpidos, hacer un código que aplica los principios solid, pues puede resultar un poco complejo dependiendo de cómo está la implementación actual y nos podemos demorar. Así que es ir buscando la mejor manera de hacerlo. Escribir pruebas es algo que nos ayuda muchísimo porque, como les decía ahora, nos permite ver el problema desde afuera, ¿sí? Como si fuera un externo, una persona externa que va a utilizar esa implementación que nosotros estamos haciendo. Pensemos en que estamos haciendo como una librería y que va a haber otras personas que lo van a utilizar y el uso de ese código que le estoy haciendo pues debería ser lo más práctico posible, ¿sí? Y escribir pruebas me ayuda a eso. Y a la vez que me ayuda a detectar posibles violaciones de los principios que hemos visto durante esta charla. Por otro lado, también les invito a que se cuestionen, a que cuestionen todos sus hábitos para que tengan la mente abierta y, como se dice por ahí, hay que aprender a desaprender, ¿sí? Es la única forma de que nos estamos cuestionando y que estemos avanzando constantemente y aprendiendo nuevas formas de hacer las cosas. Quizás la forma como le hemos venido haciendo las cosas es la que nos parece la mejor hasta ese momento, pero cuando aprendemos conocimientos nuevos, nos damos cuenta que ese código que hemos hecho antes puede ser mucho mejor, puede tener una mejor implementación. Una de las cosas que les recomiendo muchísimo para poder comenzar a aplicar esto es que lo hagan ustedes y también con sus equipos, y es apliquen esa frase de dejar el parque más limpio de lo que lo encontraste, ¿sí? Es algo que yo aplico con mi equipo y lo hacemos constantemente. Cuando nosotros ya tenemos mucho código implementado y aprendemos nuevas cosas, la mejor forma de implementar esas nuevas cosas que hemos aprendido es aplicándolo de entrada pues a todo lo nuevo que hagamos, pero con las cosas que ya están desarrolladas y que no tienen esto aplicado, cada vez que hagamos un cambio sobre estas clases, sobre estos módulos, debemos comprometernos a aplicar esas nuevas cosas que hemos aprendido para que ese código sea mejor. Si nosotros hacemos esto, al cabo de un tiempo vamos a ver que todo nuestro código que teníamos implementado anteriormente pues ya se ve mucho mejor y hemos hecho prácticamente una migración, pero de una forma mucho más manejable, una forma transitoria y mucho más fácil para nosotros. Frenar el entusiasmo, ¿sí? Y aquí es otro principio, el principio KISS, que nos dice que mantengamos las cosas lo más simple posible, ¿sí? Entonces, no es que porque ahorita ya sé de patrones de diseño, voy a meterle a cada solución todos los patrones de diseño posibles, porque al final lo que podemos terminar generando es un código que es muchísimo más complejo de lo que debería ser. ¿Listo? Y ahí, pues, por ende, estaríamos cayendo en optimizaciones prematuras o simplemente agregando más complejidad de la que necesitamos. No olvidarnos de nuestros clientes. Si nosotros como desarrolladores, pues obviamente nos gusta que nuestro código sea cada vez más mantenible, más fácil de usar, que nos permita reducir costos al momento de hacer nuevos cambios. Pero no podemos olvidarnos de que los clientes al final no les interesa esto, les interesa que nuestras aplicaciones funcionen bien, ¿sí? Así que no podemos frenar. Por ejemplo, o sea, sacar un nuevo feature que los clientes nos están pidiendo con mucha urgencia por dedicarnos a refactorizar código simplemente para que se vea mejor. Sí, hay que tener un balance entre esas dos cosas. Y por último, los invito a que se conviertan en artesanos del software. ¿Listo? Amen lo que hacen, busquen siempre la forma de hacer las cosas mejor, cuestiónense los hábitos para que cada día pues, puedan avanzar y puedan aprender muchas cosas nuevas que les permitan ser mejores desarrolladores de software. Y por último, pues les quiero dejar unas referencias. Este es un libro muy interesante sobre el cual lo tomé como base para esta charla, que se llama Clean Code, Solid y Testing. Esto está orientado a JavaScript, pero pues esos conceptos realmente, una vez que los adquieres, pues son realmente aplicables a cualquier lenguaje de programación. Entonces, ahí les dejo el enlace. Esta charla la voy a compartir en el Meetup
para que pues, puedan acceder a los slides y pues, puedan acceder también a estas referencias. Y por último, pues acá un par de referencias que también utilicé para esta charla y que pueden ser muy, muy beneficiosas para ustedes.